A este mirador universitario el día de hoy, con una serie del Instituto de Química intitulada El Instituto de Química a la Punta de la Innovación. El programa de hoy tratará sobre la innovación en el interior del Instituto de Química. Y para hablarnos de, este, de estos temas, tenemos aquí al doctor Jorge Peón Peralta, director del Instituto de Química. Bienvenido, Jorge. Hola, Jesús. Muchas gracias. Buenos días. Y al maestro en Ciencias val Valdomero eh, Esquivel, eh, que es el secretario eh, técnico, técnico ¿verdad? El secretario técnico del Instituto de Química, entonces que sabe todo lo de los instrumentos, <laughs> porque el objetivo del programa es hablar del Instituto de Química en general, de los equipamientos que cuenta, con los que cuenta el Instituto y desde luego también de esta nueva tendencia a patentar, la, de hacer innovación que pueda ser patentable y que se pueda transferir a la industria y de la relación del Instituto de Química en particular con el sector productivo. ¿sí? Quiero recordarle a todos ustedes que este programa es en vivo, van a estar pasando los teléfonos con los que se pueden comunicar con nosotros, así como el Twitter, en la página web, donde pueden, si quieren volver a ver el programa, también verlo. ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si empezamos con... Cosas muy generales como el Instituto de Química, ¿a qué se dedica? Muchísimas gracias, Jesús. El Instituto de Química es la dependencia universitaria, diría yo, la principal que tiene la misión de hacer investigación en el área de la química. Ah. Pues la química estudia cómo los átomos y las moléculas dan origen a las propiedades eh, de toda la materia con las cuales tenemos la oportunidad de tener medicinas, tener materiales, tener incluso circuitos eléctricos, toda la materia. Su estudio, pues, es el objeto del Instituto de Química. No solo su estudio, sino el desarrollo de nuevos materiales y nuevas moléculas para tener aplicaciones, por ejemplo, en el sector farmacéutico, en el sector productivo de, por ejemplo, del área petrolera. En fin, en todas la, la misión del Instituto de Química es hacer investigación y, principalmente, pues, hacemos investigación de las áreas que Clásicamente son las, las subdisciplinas, digamos, de la química, ¿no? Entonces, en la química se habla de la química orgánica, la que tiene casi puros átomos de carbón, resulta, ¿no? Y luego está la química inorgánica, que también incluye metales en la estructura de las moléculas, simplemente sí. así se dividió hace muchos años, ¿no? Y este, también tenemos un departamento muy importante que se llama de productos naturales, en la cual se obtienen. Moléculas de la naturaleza, que la naturaleza hace en, en las plantas, incluso, por ejemplo, en los organismos marinos, tenemos ahí líneas de investigación interesantes. Esas moléculas tienen mucha complejidad intrínseca en cómo están acomodados sus átomos y, dada la gran diversidad de moléculas que existen, algunas de ellas pueden tener aplicaciones como fármacos y como otros tipos de aplicaciones. ¿no? Además, sí. tenemos un departamento de físico-química que, que, que estudia cómo las propiedades de las partículas fundamentales como los electrones, los núcleos de los átomos, todo eso, pues da origen a las propiedades ya de la materia, mucho la física conectada con la química. Y por último tenemos un departamento que se llama de biomacromoléculas. Ese es un departamento en el cual las moléculas que resulta que en el mundo de los seres vivos, las moléculas muchas veces son muy grandes y muy complejas, en particular las proteínas, las llamadas macromoléculas, son compuestos gigantescos de centenas de miles de átomos en algunas ocasiones. Ese departamento de biomacromoléculas es el que dedica a estudiar la estructura de estos compuestos. Esto es lo que hacemos en el Instituto de Química. ¿no? Eh, el Instituto de Química es muy importante decir, ¿no? tiene esta misión tan importante, de cultivar la disciplina de la química que es absolutamente central y tiene una importancia sin igual sin duda no desde lo que tiene que ver con eh, la salud de las personas hasta lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de hoy en día todas las cosas desde las fibras ópticas los láseres los circuitos ya dije todo eso tiene que ver con química no los compuestos la salud de las personas cómo las moléculas de los fármacos interactúan con las con los organismos vivos y la, la investigación fundamental de esos procesos es la misión principal del Instituto de Química. Ahora, pues adelantándome un poquito al tema del día de hoy, el, el asunto de llevar esto a la innovación pues se da de manera natural, aunque siempre seremos un instituto dedicado a la disciplina de la química, como ya mencioné, cuando estas cosas se van desarrollando poco a poco, se da la oportunidad que existan aplicaciones, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a platicar de esas aplicaciones que se han derivado de estos estudios sí, fundamentales sí. y básicos y como algunos de ellos afortunadamente dan origen a aplicaciones. Muy bien. Muy bien. Bueno, quisiera muy bien. agregar solamente que sí. también el Instituto de Química, además de hacer <laughs> investigación, parte importante de la formación de recursos humanos. La, en el Instituto de Química eh, realizan su tesis de licenciatura, maestría y doctorado una gran cantidad de alumnos. Eh, de hecho, el Instituto de Química es co -sede de varios este, posgrados en la UNAM. Y también otro aspecto que es muy importante es que también nos dedicamos a divulgar lo que hacemos. ¿sí? Eh, más adelante quizá podamos hablar un poco más de esto, sí. pero también es una parte importante y sustancial la divulgación de lo que hacemos, la divulgación de los descubrimientos y la divulgación científica en general, que también hemos incursionado en esto. Yo creo que, sí, adelante podremos entrar en más detalle, pero me gustaría... Eh, Baldomero, si nos puedes comentar, porque toda esta investigación para realizarla, además de eh, las personas, los alumnos, ¿verdad? todos los seres humanos que trabajamos ahí, necesitamos de un equipamiento, Así necesitamos es. de instrumentos. ¿Podrías comentar? Necesitamos que de instrumentos, laboratorios. laboratorios, laboratorios. De El Instituto de Química cuenta aproximadamente con 55 laboratorios de investigación todos ellos equipados para realizar todas estas actividades que ha mencionado el doctor Peón, desde extracción de productos naturales, síntesis orgánica, síntesis inorgánica, purificación de macromoléculas. Y en estos laboratorios se genera una serie de sustancias de productos que después son analizados en los laboratorios de servicios analíticos. Contamos con siete laboratorios de servicios analíticos, además de tener este, dos laboratorios nacionales y un laboratorio universitario de resonancia magnética nuclear entonces además de las eh, de los laboratorios de, eh, que comento tenemos los laboratorios analíticos y bueno una serie de instalaciones de, man, de, de mantenimiento en donde esos aparatos se les da un mantenimiento preventivo o bien a las instalaciones propias de los edificios se les da este mantenimiento entonces realmente es un conglomerado de, 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 de cosas este, que tienen que ver eh, pues con que podamos realizar esta investigación sí. ¿no? bueno y además el instituto cuenta con otras Incluso con otra dependencia, ¿no? Que es eh, que está en Toluca. En Toluca. No sé si, si quisieras comentarnos un poco sobre ella. Claro que sí. Muchas gracias, Jesús. Eh, tenemos nuestra sede, digamos que inicial, este, la donde abarca hoy en día la mayor cantidad de nuestros investigadores. Tenemos a del orden de 80 académicos, incluyendo técnicos académicos e investigadores en nuestra sede aquí de CEU, ¿no? Este ese es lo que el Instituto de Química nació en, en, en el Distrito Federal y ha crecido ahora en el, en el, en el campus de la Ciudad Universitaria. Este, estamos muy cerca de la Facultad de Química y tenemos una interacción fuerte con ella. Pero como mencionas, pues hoy en día tenemos una sede formal que se llama o corresponde al Centro Conjunto de Investigaciones en Química Sustentable, donde lo importante del nombre hay dos cosas importantes en ese nombre: uno que es conjunto y el otro que es Química Sustentable. ¿no? Conjunto con quién? Resulta que estamos en una interacción muy interesante con la Universidad Autónoma del Estado de México, donde hemos creado hace ya unos siete años aproximadamente un centro que se Comparte entre las dos universidades, sí. la Universidad Autónoma del Estado de México con la Universidad Nacional. Esto no es común en la universidad, ¿o sí? Es correcto, que Joseph no es muy común. Hay algunos ejemplos que se están dando en ese sentido, no somos el único, pero afortunadamente, pues hemos hecho este, digamos que, experimento y ha sido un experimento fructífero en el sentido de que tenemos ya. Eh, un centro que comparte instalaciones entre dos universidades, los investigadores pueden a, entonces pues, encontrarse a unos metros literalmente de distancia ¿Se entre pueden ellos. ¿Pueden fortalecer, hay una sinergia entre ellos? Exactamente, la UNAM llevó, digamos que llevó sus investigadores de algunas de sus líneas y también una parte del equipamiento del centro y lo mismo hizo la Universidad Autónoma del Estado de México y hoy en día pues ya tenemos líneas conjuntas Ajá. y nos apoyamos mutuamente, ¿no? Tanto ah, en labores de investigación, como dijo ya el maestro Baldomero, en labores de educación de superior. Educación. En Ahora, este caso con el Estado, la Universidad Autónoma del Estado de México. Ustedes mencionaron que en el Instituto de Química se encuentran también algunos laboratorios nacionales y, y, y especiales, digamos que no. Laboratorios, laboratorios y universitarios. universitarios. Uh -huh. ¿Sí? ¿Nos podrías comentar, Baldomero, sobre estos? Cu ¿Cuáles son? Tenemos sí. dos laboratorios nacionales, o sea, somos parte de dos laboratorios nacionales. Parte. Uno, okay. sí, es, que es importante. Pues, lo, el concepto de laboratorio nacional es conjuntar eh, la capacidad instrumental, la capacidad científica y el personal de diferentes dependencias para tener un objetivo común ¿sí? Sí. y un objetivo más amplio o más ambicioso que el que se puede tener por cada dependencia de forma individual. Entonces, somos parte de un laboratorio nacional de estructura de macromoléculas, Ajá. en el cual lo que se hace fundamentalmente es el, el análisis por difracción de rayos X. Y resonancia magnética nuclear de proteínas. ¿Y este se hace en conjunto con la Universidad, la Universidad, de la Universidad de del Estado de bueno. Morelos? Sí, ahí está localizado un equipo de resonancia de 700 MHz, que es parte de este laboratorio nacional. Y en el instituto tenemos un aparato de difracción de rayos X para proteínas, que es único en el país. Ese es con lo que respecta a, a este laboratorio nacional. Tenemos el LANSIC, que es un laboratorio nacional de reciente creación, Ajá. que es su misión. Bueno, LANSIC significa Laboratorio Nacional de Ciencias para el conocimiento y la investigación y conservación del patrimonio nacional. nacional. O sea, en pocas palabras, lo que buscamos ahí es estudiar desde el punto de vista de la química, cómo está constituido nuestro patrimonio cultural. cultural. Sí. Pues es químicamente? Decir, la, o sea, una, una obra de arte, hablemos de una uh -huh. pintura, una escultura, un textil, un códice, Ajá. está hecho de una manera muy específica, claro. con tintes, con bases... Con, de, tecnologías, con tecnologías diferentes tecnologías a las diferentes, nuestras. Sí. Exactamente. Entonces, saber cómo está hecho es esencialmente un problema de química. Claro. Saber cómo está constituido. Y saber cómo está constituido ayuda a saber cómo lo podemos conservar. Claro. Cómo podemos conservarlo mejor para poder utilizar las técnicas más adecuadas que ayudan a su conservación y no a su deterioro. Entonces esto es algo que está haciendo todo un laboratorio nacional del cual es parte el Instituto. Exactamente. Para el país, ¿no? Para conservar. Bueno, somos una universidad nacional. Así De ahí es que... que el concepto sea un laboratorio nacional. Y aquí estamos este, en este proyecto. Estamos colaborando con el Instituto de Física de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Si cada quien pone una parte, pone una parte. de su ¿Qué, personal. ¿Qué parte pone el Instituto de Química en este caso? Ponemos una serie de equipos de cromatografía de alta tecnología acoplados a sistemas de detección muy sensibles, que son los espectrómetros de masas. Y también estamos colaborando con una, una parte de un instrumento de resonancia magnética nuclear muy potente de 700 megahertz, que es parte del laboratorio universitario de resonancia magnética nuclear y con el apoyo del laboratorio nacional de del ah. hemos podido adquirir una, un instrumento que es una criosonda que permite la detección de moléculas orgánicas en concentraciones muy bajas que es como es, es el tipo de muestra que esperamos analizar de una ah. obra de arte. Sí, porque no puedes, no puedes tomar, tomar una grandes muestra cantidades, grande. puedes tomar cantidades minúsculas, miligramos y tenemos que usar técnicas altamente sensibles. Entonces sí. ahí se están combinando este laboratorio universitario de resonancia con este proyecto con este de laboratorio proyecto. nacional. Pues ¿qué les parece a ustedes que veamos este un video sobre este laboratorio Lansic? El nombre es este completo está terrible, pero vea, veamos el video que es lo que importa es cómo está este laboratorio. Estamos en el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, LANSIC, Instituto de Química. El patrimonio cultural lo podríamos definir como todo aquello que tenemos como testimonio de los valores y expresiones artísticas de las generaciones pasadas. México es un ejemplo del mestizaje, por lo que contamos con una gran riqueza de bienes arqueológicos, como tanto de piezas artísticas de la Nueva España. En Lansing estamos interesados en la identificación de componentes orgánicos de estas piezas de arte. Los componentes orgánicos son los originales y los compuestos de degradación que se generan de estos a lo largo del tiempo, así como también los materiales que se han utilizado en, la intervención, en algunas intervenciones, ya que, como en muchos casos no hay registro de ellas, no se sabe qué materiales se les ha puesto y a qué se han degenerado gener estos compuestos. Como les mencionaba, el tamaño de muestra que se va a analizar es sumamente pequeño, estamos hablando de microgramos. Esto nos lleva a la identificación casi de trazas de compuestos orgánicos, por lo que es indispensable contar con equipos sumamente sensibles. En LANCE contamos con cromatógrafos de gases y cromatógrafos de líquidos. Un cromatógrafo de gases acoplados a masas que nos permite la, la separación y la identificación de compuestos desconocidos un cromatógrafo de líquidos que nos permite igual eh, la identificación de compuestos que son solubles y su detección por masas un espectrómetro de infrarrojo acoplado a, micro, a un microscopio que nos permite en, me, en una matriz compleja detectar una traza un componente que está en muy poca cantidad y poderle sacar un espectro de infrarrojo en este mismo equipo podemos identificar tanto un compuesto orgánico como un inorgánico. Así también contamos con una resonancia magnética de 700 megahertz con una criosonda. ¿Qué es lo que nos permite hacer la criosonda? Pues el análisis de cantidades extremadamente pequeñas. Normalmente en una resonancia magnética, para un análisis de resonancia magnética nuclear necesitamos cantidades de unos 10 miligramos. Con una criosonda bajamos a nanogramos. Y eso es fundamental para las cantidades que tenemos para la investigación parte fundamental de los proyectos de lansikiku es la generación de bases de datos que nos van a permitir por comparación conocer los componentes que hay en una muestra para esto parte del entrenamiento que se tiene en lansikiku es el trabajar con este tipo de tablas con un envejecimiento en específico de estas de 10 años. Estas tablas contienen un solo colorante un solo, o un solo pigmento, un solo aglutinante, un solo, como pueden ser aceite de linaza, aceite de nuez de castilla, aceite de semilla de amapola. Y de esta manera podemos llevar a cabo la identificación. Estas tablas fueron preparadas con la técnica original del siglo XVI, contienen cola animal como cola de conejo, eh, la madera específica que se utilizaba en esa época, la base de preparación que es de carbonato de calcio, como lo usaban los pintores en el siglo XVI en la Nueva España. Esto que vemos ahí es lino con cola de conejo. La cola de conejo es el colaje lo que se extrae de la piel y los huesos del conejo. Posteriormente ponían base de preparación. Todo lo blanco es cola de conejo con carbonato de calcio y ya como ven ya tienen su base blanca para empezar a pintar. En cada cuadro tiene, te, le, tenemos un diferente color, una pintura, si ven hay una flor y estamos viendo que a lo largo de los 10 años como hubo degradación y por ejemplo en el de en medio ya desapareció el color. ¿Sí? Los cuadros que se ven cortados son las piezas que nosotros hemos ido tomando. Para hacer análisis, estos pedazos son extremadamente grandes comparados a los que se, se toman en una pintura original. Este envejecimiento es de 10 años y es parte de lo que queremos conocer, cómo ha ido degradado el aceite de nuez de Castilla o aceite de linaza durante este tiempo. La aportación más importante que tiene LANSIC a este país y en general al mundo es que es el primer laboratorio nacional que está dedicado al 100% a la investigación del patrimonio cultural en México e inclusive pues, en, en Latinoamérica. Sin duda es un trabajo muy interesante este que se realiza en el LANSIC. Eh, me gustaría preguntarles, porque se mencionó, <coughs> en 10 años ya se ve un deterioro y estamos hablando de obras que vienen del siglo XVI, pues el deterioro debe ser mucho mayor, las moléculas deben haberse transformado. ¿Hay una man alguna manera de saber cuáles eran las moléculas originales? Bueno, sí, hay una manera directa y otras indirectas. La directa es que puede haber todavía trazas de los materiales originales en las muestras. ¿sí? Ah. Podemos ver los productos de transformación y, y desde el punto de vista químico inferir de dónde pueden provenir. Y la indirecta es con base en el contexto histórico, en cómo fue hecho la pintura o lo que sea. ¿no? Digamos. O sea, tenemos a veces información de que información como se, decía, de... se usó aceite de linaza como mm. aglutinante. Entonces el aceite de linaza sabemos de qué está compuesto y sus componentes eh, si encontramos productos de degradación pues podemos relacionarlos y eso hace muy interesante el asunto porque el estudio en sí mismo del cómo se transforma una sustancia en otra ah. pues abre también líneas de investigación pues, interesantes cómo el, pues el proceso es por efe, efecto de la luz es producto de la interacción de la luz y la humedad eh, cambios de temperatura entonces en sí mismo no es solamente saber qué tenía y a qué se transformó que eso lo podemos hacer con los instrumentos saber lo que había, lo que quedó, las trazas, en qué se transformó, sino que también es un es, puedes generar proyectos de, de química muy básica, ¿no? Se transforma, claro, sí, pero sí. cómo cómo se transforma, cómo se transforma, ¿Qué transforma? el mecanismo de transformación, el mecanismo de reacción. Entonces tiene muchas aristas ese tipo de investigación que lo hace muy atractivo. Sí, doctor. Adicionalmente tenemos mecanismos para nosotros investigar el proceso de degradación, como lo que mencionó el maestro Balomero, es cómo se transforman las moléculas, pero ten tenemos nosotros cámaras de envejecimiento acelerado como parte del funcionamiento Eso de la que sí. es decir, colocamos estas, este, digamos que ensayos de pintura que al principio no son obviamente no son las pinturas originales pero este reconstrucciones digamos y se colocan en cámaras de envejecimiento acelerado de tal manera que el proceso que como dices puede tardar cientos de años literalmente cientos sí, sí. de años eh, nosotros lo podemos ver transcurrir en algunos casos algunos cuantos días no se trata de iluminar con luz ultravioleta colocar eh, ciertos tipos de humedad o ciertas cantidades de, de agua con sales en las, en las pinturas. Entonces aceleramos el proceso y observamos, como dice el maestro Valdomero, cuáles son las reacciones químicas involucradas para que sepamos que cuando detectamos algún compuesto, en realidad el que estaba sí, pero, pero, originalmente pero, pero. ahí era del que sí. se derivó. ¿no? Podemos ser ciencia básica, Así es. importante y hasta sí. corroborarla con modelos... Eh, con estas cámaras de envejecimiento. Ah, sí, claro, sí. Qué interesante. Sí, tío, tiene ¿Qué? muchas aristas, es, es fascinante, simplemente es fascinante sí. todo esto. Y como sí. se vio en, los, en el video, o sea, hay instrumentos dedicados. Y no quisiera pasar de alto, el, el, pasaba un aparato de resonancia magnética nuclear, ah. y hace ratito quisiera, me faltó mencionar el Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear, sí. que es también otro gran proyecto del Instituto de Química, ¿sí? en el cual estamos adquiriendo instrumentación que no existía antes en la universidad. Un, aparato de 700 MHz que justamente puede hacer apoyar mucho este tipo de investigación sobre el arte. Este aparato se utiliza para determinar la estructura, ¿verdad? La estructura de las compuestos compu orgánicos. Compu los cromatógrafos que vimos sirven para separar, separar los diferentes componentes, entran a un sistema de masas que los separa por su masa, a un espectrómetro de masas, lo separa por su masa y nosotros uh -huh. tenemos maneras ahí de, de ya de de saber eh, qué moléculas son y confirmarlo. La con resonancia te dice resonancia. cuántos hidrógenos, cuántos carbonos, si hay uh -huh. nitrógeno. Entonces es también un gran proyecto del Instituto de Química donde estamos literalmente terminando de construir el laboratorio donde vas a ser albergados uh -huh. y estamos instalando la semana uh -huh. que entra los instrumentos. Sí, ahí, ahí veo un edificio que es literalmente un, un laboratorio especial, especial aparte. Sí. Condiciones es... sí, condiciones muy específicas en cuanto a la temperatura, ah. a la altura de los laboratorios, son instrumentos ya muy grandes. No debe haber vibraciones en el piso, sí. no debe haber campos magnéticos residuales en el ambiente. No puedo entrar con mis tarjetas. No de puedes entrar con tarjetas. Bueno, creo que ahora sí ya puedes entrar, acercarte un poquito más, ¿no? que son blindados. Ah. Pero es otro de los grandes proyectos del instituto, donde se van a eh, inaugurar, establecer nuevas líneas de investigación. Y tenemos una enorme confianza en que todo esto va a caminar bastante a caminar bien. Caminar bastante bien. Esta es una manera en la que el instituto se vincula con la sociedad, ¿verdad? Pero, pero digamos desde el punto de vista de la investigación. Sin embargo, también se vincula con la sociedad de otras maneras. No sé si quisieran ustedes comentar algo. Dijeron ya de la educación, pero ¿hasta dónde llega esto? Claro que sí, este Jesús, muchas gracias. El, el Instituto de Química tiene una vocación de... De, de difundir a la química, muy importante, de hecho tú tuviste mucho que ver con eso y aprovecho para agradecerte muchísimo. Este, por ejemplo, tenemos un programa muy, muy ya establecido, ya tradicional y muy reconocido con la Escuela Nacional Preparatoria y ahora también con el Colegio de Ciencias Humanidades. Este programa involucra visitas de los investigadores a convivir directamente con los alumnos, tener algunas pláticas, este, platicar con ellos de la manera más directa, más en un sentido informal, pero precisamente pretendiendo ser... Que no haya ninguna barrera entre el alumno y el investigador. Otro mecanismo es, tenemos un concurso muy interesante de química, el cual lo hacemos en el Instituto de Química, en un formato muy dinámico, muy interesante, que podríamos un día transmitir por alguna vía televisiva. Sí, sí. Y este, uno de los más importantes es la visita, la, la, la interacción directa de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, ya lo tenemos implantado desde hace como cuatro o cinco años, a los laboratorios del Instituto de Química durante sí, un par de meses donde de manera muy dirigida y muy controlada los alumnos entran a trabajar como investigadores, digamos, como investigadores aprendices, por decirlo así, en el Instituto de Química y aprenden nociones básicas. Estamos hablando de alumnos de preparatoria, sí. de quinto y sexto año de bachillerato en el Instituto de Química directamente, conviviendo con alumnos de doctorado, con investigadores, con alumnos de maestría y de licenciatura también, y ya conociendo a ellos directamente la investigación de la química. ¿no? Yo debo decir que yo tengo en la licenciatura que doy primer, primeros semestres, alumnos que estuvieron en ese programa y que, pues si tenían alguna duda de si de la química estudiar. era lo suyo, <laughs> ahí lo confirmaron. Y... <laughs> es. Eso es lo más bonito ¿no? de esta actividad, sí. que aunque sea algunos muchachos abrazan la química como carrera profesional. ¿no? Sí, y además de este tipo de divulgación, hacemos divulgación al público en general. Al público en general. Sí, sí claro, ponemos educación. posiciones, por ejemplo, en la estación del Metro Coyoacán, Ajá. de temas que tienen que ver con la investigación del instituto. Hemos ido a dar pláticas. ahí en, por el metro la raza, a un la espacio raza, en sí. donde se hace este tipo de actividades y vamos y platicamos con la gente y, y es muy interesante, la gente sabe muchísimo de algunos temas, por ejemplo, de plantas, de sí, plantas claro. medicinales, conoce mucho, entonces establecen pláticas muy amenas bueno. y, y te das cuenta que son temas que están en la boca de todo el mundo, ¿no? Sí, y... sí. Yo, yo alguna vez participé Ajá. en una de estas y sí, pues hay que invitar a la gente que va transitando a lo Ajá. mejor con mucha prisa, pero no era raro que la señora que va con su hijo... Dígame, voy a tener un ratito a oír, que, a ver qué dicen, ¿no? Uh -huh. Y se quedan uh -huh. sí, en, in, un buen rato. Incluso hay personas que, como saben que esto ocurre, eh, programan un rato de su de su tiempo para estar ahí. Sí, sí, es ah, muy muy, sí, o sea, muy interesante. Ya, se ve que hay personas ya, que están ya, ahí de largo rato. Ya está, sí, efectivamente. Creándose una cultura de Exactamente. Esto y vamos a, a, a ferias, a, a Universum. A, a este programa. A este programa, <laughs> programas de radio. <laughs> sí. Programas. Sí, de de entonces radio. difundimos lo que hacemos por todos los medios a nuestro alcance y claro en redes sociales. Redes sociales, sí, también tenemos nuestra... Facebook, Twitter, está la página de internet del instituto, Los o sea, ahí... invitamos a, a, que, a que nos localicen, ¿verdad? Uh -huh. Si mal no recuerdo, nuestro Twitter es arroba iquímica UNAM y nuestra página, sí, es muy fácil, ¿no? Porque como todas las de la UNAM son www. y, química, y después unam.mx. Es, es nuestra punto página, exacto. Un... Es nuestra página, página. y es. ahí pueden... Pueden ver eh, qué hacen los investigadores, todo lo que se está diciendo de, de alguna manera ahí está mostrado, uh -huh. además de la historia del instituto. De la historia de que es muy interesante también. Sí. Uh -huh. sí, también en ese en este terreno hemos hecho Así es. Y damos series de programas. Cursos para maestros también. ¿no? Cursos para maestros. De bachillerato. Para, sí, para, hay cursos que patrocinados por DeGapa, por ejemplo, para profesores de la prepa. Okay. Sí, sí es, es muy amplio el abanico okay. de. De Entonces, fíjense, nos estamos vinculando con esta parte de investigación que ya vimos, con la parte de educación dentro de la universidad y, y hacia afuera, y divulgando la ciencia, pero ahora surge algo nuevo. Nos queremos vincular con el sector productivo. Esto no se hacía, ¿verdad? De, o, o por lo menos no con la intensidad necesaria. Pues sí, yo creo que tenía, había, han habido siempre ejemplos muy importantes en que el Instituto de Química ha tenido injerencias muy relevantes. En la historia de la, de la química, pues hay, es, hay muchísimos ejemplos de buenas, buenas este, intervenciones digamos, del Instituto de Química. Ahorita estamos en el proceso de acelerarlo un poco más, de tomar algunas oportunidades que se nos presentan. El CONACYT, por ejemplo, tiene fondos especialmente diseñados para que las industrias colaboren con los, las este, entidades de, de educación superior. Y pues nosotros hemos tomado esa oportunidad. Tenemos hoy en día varios proyectos que, en los que la industria tiene un problema que ellos, el, de, digamos, que detectan que tiene que ver con la necesidad de innovar algo en sus, eh, en sus procesos productivos o generar productos nuevos, cualquier cosa de ese estilo, pero que no tienen o la experiencia o la instrumentación para llevarla a cabo. Y en ese sentido, pues, hemos hecho alianzas muy interesantes. Como decía yo, el Conacyt provee fondos para que se puedan eh, tener recursos de, de, para soportar estas investigaciones, que ahora, como digo, son objetivos conjuntos entre las empresas y el Instituto de Química. Ejemplos de esto, pues es el, la síntesis, la mejora de síntesis química, de la eficiencia con la que se generan moléculas que van a dar a ser fármacos y que, pues todos nos encontramos en la farmacia. Este, la eficiencia con la que se produce una molécula es muy importante, es decir, que no se produzcan muchos subproductos para que la química sea lo más eh, amigable lo más, al ambiente posible. Lo por verde, ejemplo, lo más verde posible, exactamente. Sí, sí. Ese es un ejemplo también, pues que se use en la cantidad menor de recursos económicos digamos en forma de el calor que hay que ponerle a la reacción muchas cosas y que al eficientizar los procesos pues la empresa tiene, la ganancias, tiene este, ganancias con respecto a no hacerlo no pues qué les parece a ustedes que vayamos a una pausa sigan con nosotros regresamos en un momento por seguir aquí con nosotros en este sumirador universitario estaba este en este programa del instituto de química estábamos comenzando a platicar sobre las innovaciones ¿verdad? sobre la vinculación del instituto de química con el sector productivo y se hacen innovaciones tú ya comentaste algunas cosas Jorge se hacen es? innovaciones o solamente ¿Se resuelven problemas concretos de la industria o se hacen ambas cosas? Pues en muchas ocasiones la industria a veces tiene un problema concreto, a veces entre la industria simplemente al empezar a platicar con los investigadores surgen ideas nuevas, tenemos unos ciertos mecanismos para que, a pesar de que no exista un problema concreto que atacar, las oportunidades de innovación pues exploren en foros en los que conviven los investigadores con los, con las personas encargadas de la investigación dentro de la industria. Pero por último, y, y muy importante para este programa, pues también hacemos innovación adentro del Instituto de Química, innovación que sale directamente de las líneas de investigación Pero, nuestras. Como ya dije, la misión del Instituto de Química es la química, ¿no? es, sí. es el estudio fundamental de esta disciplina central. Pero cuando estas cosas se desarrollan, hay con frecuencia oportunidades de, de sacar innovaciones y que buscar sus aplicaciones. Entonces, tenemos algunos ejemplos. Esto voy a mencionar uno rápidamente. Este, precisamente en el Departamento de Productos Naturales, tenemos este, investigaciones eh, que eh, se enfocan en obtener compuestos de la naturaleza que pueden tener aplicaciones. Como fármacos. O obtener, aislarlos, o obtener, aislarlos y después sintetizarlos. ¿Hasta dónde llegamos? Puede hacerse las dos cosas. Uh -huh. este, en algunas ocasiones, la molécula es tan increíblemente complicada, es decir, su estructura es microscópica, obviamente, pero su la manera en que están acomodados los átomos es tan compleja. Que este, se puede intentar eh, sintetizarla, pero en otras ocasiones se puede obtener de la planta directamente, en ciertas condiciones en las cuales resulta suficiente, por decirlo así, ¿no? Pero lo importante es la complejidad de estas moléculas. Es tan compleja a veces estas sustancias eh, a nivel atómico que pueden llegar a incidir en el, en el cuerpo humano, ¿no? Eh, para tener un efecto como fármaco. Entonces, el ejemplo que les puedo platicar, pues resulta ser que hay unos compuestos que se llaman terpenos, es un tipo de compuesto que se encuentra en la naturaleza, en algunas plantas. Y como uno de los desarrollos recientes del Instituto de Química, un investigador, el doctor Alfredo Ortega, pues eh, descubrió que algunos de estos compuestos pueden servir para lo siguiente. Eh, hay compuestos que sirven para atacar, por ejemplo, el cáncer. Mm. Eh, sin embargo, en algunas líneas celulares, en algunos tipos de cáncer de tejido canceroso, pues el tejido se vuelve un tanto resistente al, a un compuesto anticoncerígeno que Ajá. tradicionalmente se puede usar. Hoy en día se pueden usar estas segundas moléculas que le recuperan al compuesto original su potencia anticancerígena. ¿no? Entonces no es que sean estos compuestos en sí los anticancerígenos, sino que algo interactúan con las células que hacen que el compuesto que, 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 que es el fármaco, que se da normalmente, recupere su actividad o tenga una actividad eh, incrementada. Esto es una especie de combinación, de efecto combinado de compuestos químicos. ¿no? Todavía está en fase de desarrollo, pero el efecto es tan interesante que el, el tipo de trabajo está siendo ya eh, empezado a protegerse como una propiedad intelectual de la Universidad Nacional por parte de nuestra Secretaría de Vinculación. Y no se hubiera, lo importante es, que es saber que esto no se hubiera dado si no hubiéramos hecho esta investigación fundamental, ¿no? de, 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 de ver cuáles son estos compuestos que existen en las plantas, cuál es su estructura molecular, cuáles son, cómo están acomodados sus átomos, ver que tienen este tipo de actividades para tener ya estas pistas acerca de cómo la estructura molecular tiene que ver con cómo podemos crear nuevas moléculas, es decir, ya empezarlas a modificar para mejorar aún más su, su actividad. ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo la investigación que hacemos... Normal, siempre da la oportunidad de generar nuevas aplicaciones. Pero ¿no? pues, digamos, lo, lo importante es que ahora esta búsqueda de las aplicaciones la estamos realizando en México. Absolutamente. Sí, Así es. Porque seguramente que hay muchos de estos trabajos. Se han, desarrollado eh, que, se han desarrollado. Digamos, hemos hecho la investigación básica en México, pero la, se ha aprovechado en otro lugar. Bueno, no, la ciencia no es folclore, pues, desde es. luego no hay, no hay ciencia mexicana, uh -huh. pero me parece que que es muy conveniente esto, que demos el paso que sigue y tengamos una tecnología propia también. Mm -hmm. Así es, es. La, la universidad está poniendo ya énfasis importante en este tipo de, de aprovechamiento de la inteligencia que generamos, que generamos. hacia adentro de los institutos. Ya hay caminos mucho más ágiles hoy en día para lograr la protección intelectual de estos conocimientos. Así es. Esto le, le trae ventajas a la universidad, ¿verdad? Claro. Este, no, no sé si quisieras comentar. Sí, vincularse con, con, la, el, la, con la industria tiene ventajas, por supuesto. Una es que suelen ocurrir este, vinculaciones de problemas científicos interesantes. Ajá. ¿sí? O sea, eh, no únicamente la solución de algún problema que queramos común o general, como puede ser, por ejemplo, mejorar la extracción de un producto, que también lo hemos hecho. Por ejemplo, en el caso de la inulina también hemos mejorado. Procedimientos de extracción, pero eso es una mejora de un producto conocido. ¿De acuerdo? A veces, un problema que trae la industria también trae de la, de la mano problemas químicos interesantes y que también nuevamente se pueden conectar con proyectos de investigación básica. Por ejemplo, preparación de impurezas que a nivel industrial son, representan un aspecto muy importante. Una persona que está fabricando un fármaco tiene que conocer qué impurezas tiene su proceso caracterizarlas, conocer toxicidad, y tener una cantidad tener grande una cantidad digamos de, de ese, De ahí es donde entra por ejemplo la, la, el Instituto de Química preparando estas impurezas innovando métodos de preparación, sí, entonces sí. pueden ser y eso puede generar eh, interesantes este problemas de investigación, la investigación generación de condiciones diferentes y también tiene por supuesto ya que mencionarlo una de las grandes ventajas de la vinculación es que podemos allegarnos de recursos extraordinarios que pueden servir por ejemplo para la, la reparación o el mantenimiento de, los, de la instrumentación científica que, usted, que utilizamos. Entonces tiene muchas ventajas, puede ser fuente de temas interesantes, pero también es una fuente o sea, de, de cómo nos podemos financiar. Es una manera entonces en la que la universidad se puede hacer también de hacer recursos. De recursos entonces tiene ventajas por todos lados, hay planteamiento de problemas fundamentales, fundamentales. que es finalmente nuestro fuerte, digamos, Así es. es. derivados de problemas reales. De problemas reales. Sí, Eso es, es muy cumplir. importante porque la investigación es muy cara. Todo esto sí. que hablábamos de las instalaciones, la investigación claro. es muy cara. Entonces necesitamos sí. eh, tener algún tipo de ingreso que nos permita, además, sí. claro, del, del, del presupuesto universitario, pues poder a seguir llegarnos. operando. Incluso, por ejemplo, de esos recursos eh, se proporcionan se dan becas a estudiantes. Se distribuye de una manera totalmente en beneficio bueno, de la dependencia. Incluso el propio investigador mejora las instalaciones de su laboratorio. De su laboratorio, ¿no? sí. Eso, eso es muy bueno. Y va más allá que, na que nada más el servicio que también ofrecemos. Sí, sí eso a la industria, va ¿verdad? más allá del servicio. También tenemos desde hace mucho tiempo servicios analíticos puntuales. Estos siete okay. laboratorios certificados que te mencionaba dan servicio a la industria. Tenemos un, un costo por cada uno de esos servicios. Y frecuentemente nos llegan estas solicitudes y muy frecuentemente a través de estas solicitudes eh, detectamos eh, problemas que son realmente proyectos de investigación. Platicamos con el, el industrial, le planteamos una posible situación y también pueden generarse de ahí proyectos de investigación. Muy bien. ¿Qué les parece que vayamos una pequeña cápsula sobre patentes e innovaciones y seguimos después platicando sobre el tema? son las invenciones? Son un nuevo producto o proceso que resuelve un problema técnico, pero no es lo mismo que un descubrimiento. Por ejemplo, el telescopio es una invención creada en 1608 por Hans Lippershey, y gracias a ello los seres humanos lograron ver suficientemente lejos en el cielo para distinguir las montañas de la luna, las cuales no fueron inventadas por el ser humano, sino que las descubrieron con la ayuda de una invención. Al igual que las invenciones pueden dar lugar a descubrimientos, un descubrimiento también puede dar lugar a una invención. Por ejemplo, el descubrimiento de Benjamin Franklin de los efectos eléctricos de los relámpagos lo llevó a inventar el pararrayos en 1752. Las invenciones han ayudado a la humanidad a vivir de manera distinta y más cómoda. Un modo de fomentar la creación es impedir que se les puedan robar las ideas a sus autores. Para ello, existen las patentes. ¿Qué son las patentes? Es un documento oficial otorgado a un inventor por un gobierno. Ese documento suele dar el derecho al autor de impedir que alguien copie, utilice, distribuya o venda la creación sin su permiso. Las patentes forman parte de la propiedad intelectual, que es una forma jurídica de proteger todas las invenciones de la mente humana. ¿Por qué son importantes las patentes? porque los inventores merecen un reconocimiento o recompensa por el tiempo que han dedicado a desarrollar sus ideas, con la seguridad de que nadie se las robe, las utilice o las copie sin su consentimiento. Pero las patentes también benefician a la sociedad. A cambio de su protección por patente, los inventores aceptan revelar toda la información técnica sobre su trabajo la cual se pone a disposición de todos y ofrece los detalles necesarios para que cualquier persona con conocimientos en la materia pueda reproducirla. De esa forma, las patentes fomentan la difusión de nuevos conocimientos que pueden ayudar a otras personas a resolver diversos problemas o dar lugar a nuevos avances en la ciencia y la tecnología. Qué interesante, ¿verdad? Las patentes. Entonces, estas investigaciones son patentables y tiene un sentido patentarlas. Vamos a proteger eh, el conocimiento, la inversión. La inversión de la universidad. Porque la UNAM hace una inversión muy grande. ¿Ah, sí? El investigador, los alumnos que participen le dedican un tiempo, y la UNAM se protege ese conocimiento a través de patentes. ¿Eso lo está haciendo el Instituto de Química? Así es, Jesús. Afortunadamente, hoy en día el proceso, digamos que burocrático, para lograr obtener una patente se ha facilitado significativamente, gracias a que en la UNAM, en parte, por ejemplo, a través de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, pues se han eh, generado caminos, digamos, de proceso tramitológico para que la... Para que la la patente sea obtenida y que el investigador no tenga que ser experto en eso. Eso era muy importante. Uh -huh. Los investigadores nos encanta estar en nuestros laboratorios, haciendo reacciones químicas, este, trabajando con equipos, pensando Usando en ideas, láser. Regañando, a lo, <laughs> regañando a los alumnos. Uh -huh. este, y es una vida muy buena, la verdad es que es, es de lo mejor. Pero tener la, la capacidad, digamos, de tramitar una patente es algo que hoy en día la UNAM ha fomentado a través de oficinas especializadas, ¿no? En el Instituto de Química tenemos una, una oficina sí. especializada con, con expertos este, en este tipo de materias que trabajan en la secretaría de vinculación. No es su única función, su, su función es en general la vinculación, pero ya están muy entrenados en el proceso para obtener una patente. Entonces se vuelve mucho menos, digamos que complicado para el investigador. El investigador sí. puede continuar pensando en su investigación, dedicando Gracias a la asesoría que se le brinda de manera muy directa, poco tiempo y poca atención, y la patente sale. El costo tampoco es tan elevado. Hoy en día, al tramitar una patente nacional, no es muy elevado, es del, del orden de algunos sí. miles de pesos. Sí. sí. Escribir una patente es un proceso muy diferente al que sí, estamos es. acostumbrados como investigadores. Y, y bueno, por lo que he oído y he escuchado en, en los pasillos, digamos, pues el investigador se queja que no. Es que esto yo no sé cómo escribirlo, uh -huh. me piden esto y yo no lo entiendo, porque nuestro mundo pues es, 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 es otro, necesitamos exacto. esta ayuda exterior, que qué gusto que el Instituto de Química ya... Y, y que la UNAM tiene manera de ayudarnos, ya, porque yo no, me acuerdo que en el pasado hubo muchos intentos y de no, enseñar a los investigadores a escribir, a escribir patentes, incluso recuerdo que en el instituto van a darnos cursos, quizá tú lo recuerdes esto también. Sí. Nos fueron a dar un curso y la idea que nos querían vender era que escribiera una patente, era como escribir un artículo, un artículo. De, de, científico, ¿no? Y cuando te enfrentas a todo ese papeleo de, no, pues esto yo no mejor. Me, o sea, hago me, mi investigación. Mejor hago mi investigación ¿Por, y, Porque además tardan mucho, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados que yo envío un artículo claro. y ahora con internet, ¿verdad? Mes, en un par, tres, cuatro, tres, cuatro meses yo ya sé si lo aceptaron o Así si es. lo van a la, lo debo la corregir. Es de una declaración de invención tiene que ser una es una escritura estratégica tiene okay. un objetivo tiene un objetivo de que lo que hicimos lo declaremos precisamente para hacer la protección del conocimiento que ahí se refleja entonces tiene un objetivo que a veces es diferente o no cuando menos no es idéntico al de divulgar un conocimiento donde lo, lo importante es que todo el mundo entienda todo lo que hicimos. ¿no? Cuando estamos eh, redactando una declaración de invención necesitamos, en efecto, saber qué es, pero con una... Con un objetivo estratégico que es proteger el conocimiento, ¿no? Decir, esto nosotros lo hicimos y quisiéramos obtener o, el beneficio de ser los inversores, ¿no? Y como decía yo, pues ahora hoy en día los inversores pueden ser asesorados directamente, o sea, ellos empiezan y van llenando algunos rubros de la declaración de patente, pero tenemos expertos que nos ayudan a mejorar la redacción, a fijarse en los puntos importantes para lograrla, y se vuelve un, es, un esfuerzo mucho menos complicado sí, para el sí, investigador. Es, Así es, es un lenguaje más, un lenguaje especializado. Claro, es un como es, el lenguaje. Como lenguaje de la ciencia, que no no especializado no aprendido nosotros así es así es a ver yo yo una cosa es tener una patente y otra transferirla así es sí y yo tengo la fantasía no sé si ustedes de que va a suceder porque no sé cuántas de las patentes del Instituto de Química quizás un poco ahorita comentamos algunas de ellas ya han sido transferidas uh -huh. Pero yo me acuerdo, y Valdo, tú y yo que somos me menos jóvenes que, <laughs> que Jorge, este, cuando nosotros éramos estudiantes la gente publicaba y no lo citaban. Uh -huh. ¿sí? En la actualidad los investigadores, y mientras más jóvenes, peor, en, entran a publicar en revistas de más, de alto, más impacto, alto impacto sus trabajos son más citados, y ya es natural para nosotros lo que antes era un fenómeno, uh -huh. que era rarísimo. Yo no sé si eso es un poquito va a, a pasar con las patentes. O sea, no somos más inteligentes que antes, uh -huh. simplemente aprendimos a hacer algo. A ser parte de un bueno, nuevo sí. proceso, ¿no? De un, Entonces, un proceso que yo, tiene que ver con... Con, con este conocimiento, darle una sí, salida. ¿no? A, a lo mejor hemos hecho patentes de acuerdo a lo que nosotros en nuestro laboratorio uh -huh. creemos que es importante, pero allá en el mundo de afuera, la eso no es otra, lo sí. importante. La visión es otra. En cambio, a través de, de, de secretarías como la de vinculación, nos podemos ace acercar a los problemas reales, resolver los problemas reales. Y yo creo que entonces transferiremos más. O, o ver cómo encaja nuestro nuestro desarrollo en algún problema en real porque habiendo tantos simplemente si nosotros tenemos por ejemplo compuestos con actividad de algún tipo o otros desarrollos que ahorita podemos comentar pues a veces es cuestión de adaptarlo ligeramente ¿no? a una uh -huh. aplicación que ya se pueda ya se pueda comercializar, comercializar. O ya se pueda sí, transferir la, la finalidad este, es esa verdad sí es pero de se nuevo debe comercializar de nuevo esa parte el investigador no le debe tocar esa parte sí. bueno que quiera pues, obviamente no hay un problema ser pero este, en general es una, es una cosa que requiere otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces ahorita ya se empiezan a hacer estos equipos en los cuales este, personal de la Secretaría de Vinculación de los institutos, como el nuestro, pues hacen equipo con el investigador. El investigador doctor entiende muy bien su, 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 este, su desarrollo, su molécula, en su caso, lo que sea, y el vinculador puede fácilmente hacer un puente entre lo que se puede en realidad comercializar y lo que se tiene como producto de laboratorio. Entonces sí. ese canal tiene que darse, ¿no? El, yo creo que la investigación debe seguir siendo fundamentalmente básica en el Instituto de Química, sí, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, estas oportunidades se van dando con cierta frecuencia y ahora tenemos esos canales especiales para darles darle salida. ¿Por qué no com me comentan alguna de, los, este, alguna de las patentes que tiene ya el instituto o que tiene en camino el Instituto de Química para ilustrar? Eh, el tipo de trabajo que se está realizando. Pues sí, hay varias patentes, por ejemplo, eh, métodos de síntesis de algún compuesto que tenga alguna, algún valor agregado, por ejemplo, se está eh, tramitando este tipo de cosas, de productos, por ejemplo, de productos naturales que tienen actividad, alguna actividad biológica. Tímica. Y aquí lo que es muy interesante también es recalcar el hecho de que muchas veces, como comentaba Jorge, el simple producto natural con la actividad quizá no sea atractivo ah. para la gente de fuera. Pero sí es muy atractivo, por ejemplo, pensar en que sabe, cómo, sabemos cómo extraerlo, hacer más eficiente la extracción, ¿sí? podemos quizá hacer unas transformaciones que lo hagan más activo, menos tóxico, vender un paquete más avanzado de, 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 de conocimiento. O sea, no únicamente decirle, mire, tenemos esta molécula que es activa, sino que tenemos esta molécula, sabemos cómo cultivar la planta que es medicinal, sabemos cómo extraerla de una manera eficiente, etc. O sea, algo un poco más completo. Pero tenemos, por ejemplo, dentro de lo que estamos patentando son justamente moléculas bioactivas, ya sea, por ejemplo, sintetizadas o bien aisladas de fuentes naturales, que sería un, un ejemplo que está en relación a lo que comentaba el doctor Peón sobre esta molécula que, se ha aislado, que ha sido aislada por el doctor Ortega. Es. Ese sería otra? un ejemplo de una molécula que es un producto natural y que tiene una aplicación. Y aquí la, la, la aplicación está interesante que se patenta solamente eso, pero quizás sea para poder transferirlo a una a, a una, una industria, industria quizá haya que hacer un poco más por ejemplo demostrar que el compuesto además de que es activo no tiene una toxicidad por ejemplo claro. en, en modelos de laboratorio sí o que es activo pero que además lo podemos producir biotecnológicamente uh -huh. o a través uh -huh. del cultivo de la planta y luego habría que hacer pruebas clínicas pruebas nosotros no podemos, no hacer. podemos hacerlas así, Ahí no tenemos otro tipo de ni los permisos ni los especialistas por eso ni las alianzas no dentro de la universidad existen unidades así como nosotros nos encargamos de algunos laboratorios nacionales con objetivos específicos dentro de la universidad existen otros laboratorios especializados para hacer por ejemplo las pruebas preclínicas que se necesitarían ¿no? así es ¿Algún otro ejemplo, doctor? Sí, Peón? hay, hay, hay de, muchos. Ya, ya hablamos de bastante natural, de, de compuestos con actividad biológica. Podemos hablar hoy sí. de otro tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos desarrollos que en, se encaminan a. A, a un tipo de transformación en el petróleo, tenemos algunos desarrollos de catalizadores. Los catalizadores son uh -huh. moléculas que hacen que otras reacciones químicas en las que están involucradas otras moléculas eh, se efectúen. Son como ayudantes de la reactividad de la química o promotores para, de la reactividad química. Para que química. se requieran de menos energía, menos calor, menos, menos. Así es, son catalizadores, son estas moléculas que ayudan a que otras reacciones sucedan. ¿no? Entonces, en el caso del Departamento de Química Inorgánica, tengamos algunos desarrollos en los que se pueden aplicar estos catalizadores para eh, mejorar el petróleo. Un, un ejemplo muy concreto es el de la, el intento de inyectar algunos catalizadores directamente en algunas fuentes del petróleo para hacer una transformación in situ, obviamente, y después hacer la extracción, ya cuando se han mejorado las propiedades de fluidez, por ejemplo, ah. del petróleo. Entonces tenemos algunos desarrollos en ese sentido. Es un desarrollo, de hecho, que en el que colaboramos con universidades en el extranjero, en Canadá y en algunos otros lugares, participando también con este... Eh, con fondos de investigación que en este caso provee la Secretaría de Energía. Eh, entonces, eso es otro ejemplo, ¿no? La química inorgánica, cómo genera catalizadores? catalizadores, son de nuevo moléculas complicadas que hacen ahora la función de promover otras reacciones químicas, es la transformación del petróleo en un petróleo más fluido, claro. ¿no? Y, Para poder extraer después. El Instituto de Química tiene un grupo fuerte de, de, de investigadores que de genera de nuevos catalizadores o así catalizadores es. más económicos así es. que no utilizan metales tan eh, caros tan caros o, que son o tan tóxicos o tan, tóxicos. O tan así tóxicos así es en el ejemplo que acabo de mencionar estos catalizadores se inyectan pero son están hechos del mismo material que existe en las rocas entonces no existen no inyectan es. a los pozos en algunas ocasiones pero en fin estos son desarrollos hay, hay en proceso hay una ¿no? parte sustentable también también sí. absolutamente así es otro ¿Qué? ejemplo que hacemos en nuestro laboratorio mm. es ma, es tener moléculas de nuevo siempre siempre como ven siempre vamos a la molécula sí, no sí. pues es o sea, es es la esencia de la química es que estamos a un nivel <coughs> microscópico del tamaño de átomos no en el ejemplo que ahora menciono es este compuestos que son fluorescentes que emiten luz no que uno les pone luz digamos color azul y ellos nos regresan por ejemplo luz de color eh, rojo por ejemplo ¿no? ah. estos son desarrollos que sirven para marcar Terima Eh, compuestos que funcionan digamos que dentro de una célula como parte del mecanismo celular compuestos intrínsecos por ejemplo proteínas nosotros les pegamos estas moléculas que como decía yo son fluorescentes y ahora podemos dar seguimiento a dónde se encuentra esa proteína sí. en qué lugar se estaciona es decir si sus funciones en alguna membrana de algún organelo celular el aparato de Golgi o algo así o bien si se ubica en el núcleo de la célula sí, sí. o en la membrana de la célula y con ello pero si no si no tuvieran marcajes eh, fluorescentes no podríamos verla porque en general las moléculas no emiten luz, solamente algunas de ellas. Les pregunto, porque ya nos queda poco tiempo eh, después de todo esto, ¿cómo ven al Instituto de Química al futuro? ¿Cómo, cómo, bueno, el futuro del ¿no? Instituto de Química es sumamente prometedor. Creo yo que se ha estado cuidando mucho aspectos de vinculación, aspectos de modernizar la infraestructura en términos de equipos y laboratorios. Se están eh, creando nuevas líneas de investigación, de, de, tanto de investigación básica como aplicada. Y creo que algo que es muy importante mencionar del Instituto de Química es que cuenta con un personal académico de un alto grado de especialidad, de una gran experiencia, que se está combinando con otro grupo de investigadores jóvenes que están siendo contratados. Ahí hay, hay algunas plazas que vamos, se van a ocupar, se han contratado muchos investigadores jóvenes, y esa combinación de instrumentación, líneas de investigación, pero sobre todo investigadores eh, con experiencia e investigadores jóvenes Ajá. le dan a cualquier dependencia, a cualquier claro, centro de investigación, sí. una fortaleza muy grande. El instituto ya no es un instituto viejo, ¿verdad? No, yo diría Llegó que un no. momento en que, no. en que estaba volviéndose un instituto viejo. En, en cierta medida, en quizás. Cierta sí, así es. Pero ahora sí eh, han ingresado muchas. Ah, tenemos algunos algunas nuevos investigadores que han ingresado del orden de unos ocho en los últimos dos años aproximadamente. Y lo interesante, como decía el eh, Baldomero pues es que hemos tomado algunas líneas tradicionales del Instituto de Química. Un ejemplo Ajá. son los productos naturales. Otro es esto de la bioquímica estructural, donde decía yo que las, la estructura de las proteínas, de las moléculas gigantes, es el centro. Le hemos agregado investigadores que tienen esa, que tocan esa, esa línea general y, co, y contribuyen con algo nuevo. ¿no? En el ejemplo último es que ahora hacíamos lo de macromoléculas biológicas con una técnica y ahora la podemos hacer con otras técnicas que nos dan otros tipos de información. Ahora con la generación nueva, aportando nuevas técnicas o nuevas visiones, pero con líneas que ya teníamos desde antes. Muy bien. Pues permítanme despedir el programa darles las gracias al público por haber estado con nosotros y yo estoy seguro de que ustedes toman productos naturales como medicamentos. El próximo programa va a estar precisamente dedicado a ver si los productos naturales realmente funcionan. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo programa. Muchas gracias.